¿Cómo estás, Sofi? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Acá estamos. Mirá, estoy limpiando lo que trajo Lalo. En este caso es un mero y ya tengo unos filet de chanchitas de mar. Mirá, eso es lo que sacó. Estaba tan contento, ¿eh? No sabíamos qué era, pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Y esto lo voy a terminar de limpiar ahora y lo voy a hacer a la plancha con una salsa de apio. Y las chanchitas de mar las voy a hacer fritas, que le van muy bien. Buenísimo. Así que yo creo que ya estamos para empezar. Bueno, vamos a la... Listo, cocina. Dale. Manos a la obra. No hay problema. Esto es facilísimo. A ver. Pones leche, vinagre, sal y condimentos. ¿Así? Lo dejamos ahí, así. Con nada más. Pescado, todo junto. Todo junto. Bueno. Y por ahí que esta sea mi sorpresa, Lalo, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Mirá, así que agarrate, leche. Más o menos, le vas a poner medio litro, aproximadamente. Un poco de vinagre. Yo no te preocupes por el vinagre porque no va a cortar la leche. Porque como está en frío, no va a pasar absolutamente nada. Yo sabía que en caliente se cortaba. Claro. Apenas un chorrito, aceite. Condimentos varios, veo. Condimentos varios, le vas a incorporar. Orégano, ají molido, perejil. Esto va a gusto. Eso va a gusto. Bien. No le escatimes, ¿eh? No, porque no, son varios. Son varios. Bien. Ahí estábamos. Ahora pasamos con un poquito de ají molido. Esto pica. Sí, pero son clásicos dentro de la cocina que le van muy bien al pescado. Bien. Bueno, ¿qué más? Perejil picado. Le vas a incorporar ajo, que está laminado, y jengibre. Bien. Y jengibre fresco es este. Y jengibre fresco, exacto. Miren. Vamos. Bueno, ahora lo que vas a hacer es salar el pescado. Bien. Un poco de un picante que le va a venir perfecto. Claro, esto te va a poner power, ¿eh? Esto lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar reposar un rato, que se perfume, que hace intercambio de sabores y luego lo vamos a freír. Bien. Lo vamos a retirar de acá, lo vamos a pasar por harina y directamente a una fritura. Bárbaro. Y se degusta ahí rápidamente. Breve, fácil y después a probarlo. Una vez que hiciste vos toda esta mezcla, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que nosotros estamos logrando es una maceración. ¿Y de qué se trata eso? ¿Qué, macerar qué se logra? Claro, macerar significa que hace intercambio de sabores después de un tiempo. Ajá. Entonces eso quiere decir que el pescado va a adoptar el gusto al ajo, al jengibre, al orégano, al ají molido, a todos los condimentos que vos pusiste acá. Y más, la ayuda del vinagre le va a proporcionar un gusto ácido. Entonces esto significaría que en el momento de la fritura no llevaría limón, porque ya tiene la acidez necesaria. Ah, muy bien. Entonces eso es una maceración, dejar un producto en un medio líquido después de un largo tiempo para que haya una concentración de sabores diferente. Ahora, para que esto se haga más rápido, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a tapar con papel film, lo dejo ahora un rato, en media hora lo vamos a freír y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo toda mi vida pesqué, me encanta la pesca, no soy muy buen pescador. Hay muchas especies, es linda la pesca, ¿no? Sí, hay que estar preparado, hay que ir zonas que son especial para determinada pesca. ¿Qué se saca acá? ¿Qué podemos sacar? Digo, y como acá, para comer, ¿no? Como para comer, depende de la temporada. Esta no es una muy buena temporada de pesca, pero hay mucho besugo. Besugo, besugo es rico. Hay mucho mero. Después hay una época que hay un pez limón y anchoa que es exquisito, que es una pesca muy interesante. Y bueno, y yéndose más para afuera, bueno, tenemos prácticamente todas las variedades. Todas, hay chernias, hay besugos, salmones grandes, hay infinidad la cantidad de pesca que hay. Lo que voy a ver son mis berenjenas que estaba cocinando hoy. Las saco. Aprieto, están totalmente tiernas. Fíjate que la sal hizo una película crocante. Sí, están tiernas, ya están hechas.
Así que las voy a dejar que reposen y luego las voy a picar para obtener una de mis guarniciones. Lo que estoy haciendo es comprobando la temperatura del aceite. Mientras tanto, voy retirando estos pequeños filetes de la maceración. Los voy a pasar por harina. Fíjate cómo empieza a burbujear. Bueno, eso es síntoma de que ya casi está a temperatura. Vamos a ir haciendo a pocos. Lo ideal de esto es que la temperatura esté entre 160 y 180 grados para que se fría una fritura pareja, una cocción pareja tenga. Esto nos va a llevar más de 3-4 minutos de cocción. Si lo vas a hacer con pan rallado, no es hacer todo este método de la maceración, porque vas a perder mucho sabor. Los vamos girando. Aguantamos unos minutos hasta que se dore bien. Acordate que el pescado, la cocción es bastante rápida. 3-4 minutos, 5 como mucho. Bien. El tiempo de la temperatura del aceite. Fundamental. 160, 180 grados y siempre una fritura profunda o en abundante aceite. Luego sí o sí una placa o un papel absorbente para retirar todo el exceso de aceite que le haya quedado. ¡Qué rico! Como en el museo. La misma serie. Same deep waters me. Same deep water ride.